Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más emplumado de la televisión. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca en que me iré y como siempre es un placer recibirlos en esta cabina que es también un lienzo donde la realidad va dejando pinceladas de colores a ritmo de jazz. Y digo esto porque hoy nos acompaña un gran pintor guanajuatense que es la suma del jazz, del amor y del arte. ¡Yasamuat! Y en la música daremos un salto mortal del jazz a la cumbia para mover el cuerpo al ritmo de Toromata. Oigan, y por cierto, ¿alguien ha visto al gansito? ¡Órale, gansito! No sabía que tocabas el saxofón así. O sea, ¿eres como el ganso Coltrane o qué onda? Mira. ¡Wow! Oye, gansito, ¿ya estás listo para lucirte en los mejores festivales? ¿Ya puedes tocar en el...? ¡Bravo! ¡Qué bonito! No, bueno... Ya te puedes presentar en el Carne y Frijol y en cualquier espacio. Oye, te encanta hacerle a la jalada como buen jazzista. Muy bien, maestro Ganso. Oye, por cierto, Gansito, ¿sabes si vino la nueva becaria? ¿No? ¿No sabes o no vino? Bueno, en fin, no importa. Espero que llegue en algún momento. A lo mejor alguien le hizo una cara fea, no sé. En fin, amigos, saludo a los músicos del Titanic, siempre al pie del galeón. Mis queridos Norma Valdo y Javiolín, ¿cómo están, amigos? Mal, pero no es tu culpa, Fer. Oh, ¿y ahora de quién fue la culpa? ¿Qué pachó? Pues de Valdo, porque ahora estamos tocando en centros comerciales y resulta que ella no quiere tocar con nosotros el muy... Que dice que está muy lejos y que no tiene coche. Pues... ¿Qué no se puede venir en metro o en camión como todos nosotros? Ajá. ¿Con el piano en la espalda? Tú como nomás cargas tu violincito y Norma su flautita. No saben lo que es llevar esta carga. Uy, uy, uy. Pues eso debiste pensarlo a la hora de escoger tu instrumentito, tu pianito, mira, chiquito. Oiga, amigos, no, espérense, no se peleen. Además, Norma, no seas así. Todos sabemos que el maestro Valdo no escogió al piano. El piano lo escogió a él. Además, Dios siempre da sus peores batallas a sus mejores guerreros, lo que sea que eso signifique. Así que, maestro, que no decaiga el ánimo. Venga, amigos, se les quiere a los tres. Y bueno, ahora ha llegado el momento de presentar a un grupo que encienda la banda con su electrocumbia y que nos invita a conjugar el verbo toromatear. Yo toromateo, tú toromateas, él toromatea, ella toromatea, nosotros toromateamos y con ustedes, ¡Toromata! ¡Wii! Revienta.
bailando, a mí me mira con la cumbia, la morena está bailando, Nando, mira esa cumbia como viene y va sonando, a mí me mira con la cumbia, la morena está bailando, la morena está bailando. Qué maravilla tener aquí a Toromata, Me Canso Ganso. Muchas gracias, amigos, por estar acá. Gracias. A ver, maestro Joaquín Rosendo, cuéntanos un poquito cómo se origina este proyecto tan chido, maestro Shine, maestro Hufse, Isu, DJ Isaac, bienvenidos todos. Cuéntanos, ¿cuándo empezaron? ¿Cómo empezó este proyecto medio experimental, colaborativo? Pues ya tiene unos ayeres, nada más como con esta nueva formación, unos cuantos, ¿no? Unos añejos, pero bueno, la idea es como traer tres corrientes, ¿no? Que es rap, cumbia y rock, juntos así en una misma, en una misma amalgama, ¿no? Pero ustedes venían más del mundo rock and rollero, electrónico, poco, ¿no? Algo, maestro algo Shine, eso, a ver, usted ya lo habíamos visto antes. ¿Cómo fue este giro, este salto mortal hacia la cumbia? Fue mortal. Ya no, pero te hablan tus amigos rockeros. Algo así. Hacen la finta que les gusta, pero a todos les gusta al final. Exacto. Ya se arrepentirán de las cumbias que no bailaron por rockerillos. Pero sí, ya tengo una banda que se llama Simplifiers, que tiene una trayectoria ahí como de ya casi 15 añitos. Sí, sí, sí. Y por ahí en una pausa de los Simplifiers, ahí retomamos Toromata, porque había un Toromata antes que era más son y funk y así. Pero este Toromata cumbia tiene, pues, 2017 más o menos, que abrimos la puerta de la cumbia y del rap y ya no se cerró, y me lo estoy pasando muy bien porque caben muchas cosas ahí y claro, está bien divertido y son a todo dar ellos. Ahora sí que todo cabe en Toromata sabiéndolo acomodar. A ver, maestro Hubse, cuéntanos un poco, porque yo lo que siento es que es un buen momento para la cumbia, para el hip hop, que de repente como que le arrebataron un poco al rock este espíritu contestatario. Ahora hay cumbia contestataria, cumbia irreverente, claro, cumbia que tiene mucha libertad. Antes se veía como un género, pues, como que no se movía, ¿no? Y ahora el hip hop, el rap están ahí metidos. ¿Cómo vives tú esta amalgama de tantos géneros, de tantos sonidos? La cumbia es el nuevo punk. Por ahí dicen que la cumbia es el nuevo punk. Totalmente. Pues sí, el hip hop es súper contestatario, y más porque son palabras, muchas palabras. Y el rock and roll, pues en sus tiempos de la melena, el arete y aparte las palabras, ¿no? Pues está viviendo una época en donde hay muchos artistas, la mayoría de artistas nuevos vienen con todo y súper contestatarios y bueno, pues qué más decir, que aquí estamos y a disfrutar, como dice Shine, nos la estamos pasando increíble y pues haciendo cumbia electrónica, hip hop, trap, claro, de repente el cumbiatón ahí. También bueno, se enojaron tus amigos de hip hop. Ah, claro, sí, mis amigos de hip hop de repente no, que ya estás haciendo esto, que estás haciendo el otro. Estás traicionando a los principios. Bueno, ya sabes que hay una policía del rock, policía del hip hop, policía, bueno, también de la cumbia, debe haber quienes no les gusta esta experimentación, porque finalmente han convertido Toromata en un taller experimental de sonidos, ¿no? O sea, no, tampoco es que estén así ustedes con las fronteras delimitadas, siempre está abierto. Tal cual. Y también creo que buscar un sonido como de Toromata, no sé si lo logramos, pero no es como la ahí cumbia, vamos, como más, a lo mejor es una cumbia un poquito más, pues más podridona, por decir algo. Sí, psicodelicona también, ¿no? Tiene esta onda. Eso también, ¿no? Lo que dices es que hay como mucho, está pasando mucho en la música latina, creo, en general, ¿no? Digo, reggaetón, cumbia, todos, hay gente que no le gusta, que sí le gusta, pero bueno, creo que pasan muchas cosas y es un buen momento porque pues en todos lados están viendo, creo que más de cerca, la música latina, que a veces el rock costaba más trabajo, claro, y que bueno, que ahorita yo siento que hay bandas de cumbia más punks que, claro, que a lo mejor, bueno, otras y además, cosas más rockers, bueno, ¿sabes? Algunos, no sé, ustedes se ven jóvenes todavía, pero algunos más traqueteados. Vivimos esas épocas donde
pues si te gustaba la cumbia, no podías entrar al tianguis del Chopo, ¿no? O si te gustaba el ska, no podías juntarte con los metaleros. Y la verdad es que lo que nos ha enseñado el tiempo, pues es que Dios es un DJ. O sea, lo que está haciendo es mezclarnos todos con todos, a ver qué pasa. Y por eso pues agradece que la música refleje un poco lo que es el mundo, ¿no? Que todo viene mezclado y tratar de encontrarle coherencia. Eso, pues, esa es la tarea. Y esa onda de apertura, ¿no? De poder abrirte a todos los géneros y aparte juntarlos y ya todos colaboramos juntos felizmente. Muy bien, ¿no? Se nota esa felicidad y qué bueno que la comparten. Oigan, y grabaciones, próximas tocadas, cuéntenos un poquito. Tenemos un lanzamiento el 11 de noviembre, una rola que se llama La Electrocumbiera. Ok. Acá una idea que se le ocurrió a UPSE y es cumbiatón. Ah, muy bien. Cumbia ya se va a poder descargar, escuchar en plataformas. Claro, ¿y algún toquín en vivo para, por sí, así que para mover el cuerpo? Tenemos uno el 26 de noviembre en el Faro Indios Verdes. Muy bien. Todos bienvenidos. Es el aniversario del Faro, entonces se va a poner bueno. Tenemos una el 21 de diciembre en el Foro Indie Rocks. Ah, muy bien. Nuestra posada. Y el próximo año empezamos fuerte con el Festival Caminante, el Caminante Fest en Acolman. El 18 de febrero. O sea que viene fiesta para rato, música para rato. Cumbia hasta lunes. Y ya se pueden encontrar varias canciones en... ¡Tú! ¿Dónde estuviste la mañana de hoy? ¿Alguien puede confirmar tu paradero? ¿Es eso? Aquí atrás. ¿Pan de muerto? Oye, Xavi, ¿qué estás haciendo? O sea, ni sabía que habías llegado, son los invitados. Es que nos robaron nuestra ofrenda, Fer, y estoy buscando quién fue. Sí, pero no creo que hayan sido ellos, son los invitados, son los de Toromata, oye. ¿Sabes? ¿Qué les dijeron? Que yo era de casa alemán, de seguro. No huelen a... A eso no huele. No. Somos muy sanos. Oye, Xavi... Vegetarianos. No, con el maestro rapero, ¿no? Porque te va a hacer unas décimas y luego no te vas a aguantar, ¿eh? Bueno. Mejor, ¿por qué no te calmas tantito? Ahorita te... Yo creo que el pan de muerto se lo comió el ganso y tú, La verdad, así que no andes queriendo inculpar a otros más. Mejor, es cierto. Los invitamos a que se queden, vamos a oír más música de Toromata, así que invitemos al público que no se vayan, que se queden aquí en Me Canso Ganso. Quédense. Sí. Aquí vamos a estar escuchando más música. Mucha música y diversión. ¡Bravo! Gansito, ¿te gustaría conocer el sabor de la mantequilla? ¿Te gustaría un vestido bonito? ¿Te gustaría vivir deliciosamente? Firma aquí, pero pon atención en las letras chiquitas, porque el diablo está en los detalles. El pacto de Niccolò Paganini. Para conseguir lo que deseas, puedes seguir el camino del virtuoso esfuerzo o tomar la vía rápida del pacto fáustico. Decían las lenguas viperinas del romanticismo italiano que Niccolò Paganini era de aquellos que habían hecho negocios con el señor Don Satán. Paganini, un hombre de peculiares características físicas, era el mejor violinista de su época. La audiencia se exaltaba cuando pisaba el escenario, pues no solo insuflaba dramatismo a sus expresiones corporales, sino que sus largos y elásticos dedos podían hacer maravillas. Cuando tocaba el violín, por supuesto. Paganini pertenecía al grupo de los raros, los extravagantes, los que poseen características físicas que no se ajustan a la rigidez grisácea de lo normal. Y era común que aquello que salía de la norma fuera señalado en esa época como cosa del diablo. El violinista supo aprovechar la afortunada combinación de su talento y una inusual condición física que dotaba de hiperflexibilidad a los ligamentos de sus falanges. Pero la gente no atribuyó la genialidad de su obra a ese detalle, sino que abrazaron la creencia de que a Paganini se le había aparecido el diablo en persona. Se chismeaba que, como consecuencia de ese encuentro, Paganini habría adquirido dones como la maravillosa agilidad de sus dedos, la cualidad de hacer sonar el instrumento como si no fuera uno sino varios violines, y la capacidad de seguir interpretando melodías a pesar de que las cuerdas de su violín se rompieran hasta quedar solo una. Total que Paganini era un rockstar que vivió como marca el lugar común del estrellato, en la embriaguez, el exceso y la autodestrucción. Esta situación, aunada a que contrajo las enfermedades de moda como la tuberculosis y la sífilis, nutrió su leyenda pública como creador maldito al que, incluso las autoridades eclesiásticas, negaron santa sepultura. El legado de Paganini consiste en diversas composiciones para violín, guitarra, música de cámara y orquesta, entre las que destacan sus 24 caprichos para violín. Y su historia nos enseña que el fuego del infierno es amigo, siempre y cuando sepas negociar con él.
grandes pensamientos. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido desobedecer. Edith Piaf. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es tiempo de presentarles a un maestro de las artes plásticas, un genio en realidad del arte contemporáneo, maestro de la improvisación visual que nos hace bailar con sus cuadros y escuchar sus colores como si fueran notas musicales. Le damos la bienvenida al maestro Yasamo Art. ¡Bravo! Ah, por acá está la chica. Cheque tarjeta, maestro, por favor. Eso ahí se quedó así. Ay, déjala, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Bienvenido, por favor. Toma gracias. Asiento. Me hace muy feliz tenerte aquí, maestro. Gracias, igualmente. Eres para mí, de veras, uno de nuestros grandes genios del arte contemporáneo. Gracias. Y ahora sí que no lo digo yo, nada más pienso en ese gran poeta y escritor Carlos Montemayor, también cantante, que decía que, sí, pues que tú eres uno de los tres grandes pintores guanajuatenses, junto con Diego Rivera, José Chávez Morado y Yasamo Art. Sí. ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, bueno, aparte de su generosidad, pues en la parte que me toca, pues no hay tampoco mucha mentira. Pero bueno, también se le olvidó un poquito Hermenegildo Bustos, por ejemplo, ¿no? Pero está bien. De todos modos, hablando de la pintura más cercana y sobre todo mural y de la pintura guanajuatense, pues desde luego el gran monstruo de Diego. Pero bueno, en mi caso, con lo que yo hago, sí es, de alguna manera soy un pintor pionero de Guanajuato en estas locuras del arte contemporáneo, el expresionismo y todo, y los grandes formatos, en fin, todo eso. Pero todo pues, es herencia finalmente de mi padre y de todos los pintores de Guanajuato, que afortunadamente cada estado tiene sus grandes, ¿no? Pero sí, en Guanajuato sí tenemos, creo que al más grande, aunque a muchos les encabrona un poquito que Diego sea el más chingón, pero lo podemos comprobar. Ahí está la obra, en todos los ¿no? museos, aunque ya Frida le hace la competencia, porque antes claro, Frida era la esposa de Diego. Sí. Ahora ya Diego es el esposo Diego de Frida. Diego es el esposo de Frida, pero está bien. Pero interesante el fenómeno ahí, ¿no? De claro, cómo el tiempo, más allá de los críticos de arte, el tiempo es el mayor crítico. Exacto, de arte. Exacto, es el que pone a todo el mundo en su lugar. Y por eso no hay que preocuparse de lo que uno pinta ahora, porque no sabes dónde carajos vas a quedar, ¿no? Y ni preocuparse de la crítica, pues la crítica más severa y la que te debe de preocupar es la tuya, de decir, bueno, no estoy haciéndolo como quiero y nunca lo vas a hacer, pero esa es la verdadera crítica. La otra puede ser elogiosa o a veces devastadora, que yo de repente sí, cuando empezaba la carrera, a veces sí me afectaba alguna crítica maligna. Afortunadamente creo que el balance es bueno, pero sí a veces desde la escuela, los maestros o la crítica o los propios compañeros. Los compañeros, te importaba mucho lo que dijeran. Había unas burlas geniales cuando estábamos en San Carlos, de que llegaban a tu exposición y en lugar de decirte, qué maravillosa obra, tú, oye, ¿dónde mandaste a hacer los marcos? Hijo, qué fe, qué gacho. Eran unas verdaderas chingaderas, ¿no? Oye, dime, avísame, porque están muy padres los marcos, ¿no? Entonces, era como una grosería, ¿no? Ahora, como artista, esa resistencia a la crítica es vital, porque hay quien dice, no, pues es que tal iba a ser un gran músico, pero el maestro lo hizo pedazos y se dedicó a otra cosa. Sí. Y yo pienso, pues a lo mejor no era músico, ¿no? Sí, porque no, el artista faltaba, tiene que resistir todo, ¿no? Totalmente, sí, la carrera del arte, no solo la pintura, sino cualquiera, sí es ante todo de resistencia, ¿no? De que te lleve el carajo, de que fracases, pero tú sigues en la necedad. Ahora, puede ser que a lo mejor, yo eso es algo que les digo a todos y me lo digo a mí mismo, hay que ver para qué te alcanza. Porque luego a veces quieres ser genio. Cuando yo estudiaba en San Carlos, todos eran genios. Claro. ¿No? Entonces, no. Y se les fue quitando. Se les fue quitando. No, porque el tiempo fue poniendo a cada quien en claro, su lugar y ya se vio quiénes sí y quiénes no. Pero de repente algunos sí se sentían acá los monstruos. Y pues no, algunos eran de gran talento y se perdieron. No resistieron justamente, se dedicaron a otra cosa. O a la docencia, que es muy plausible, pero
pues es como una forma de vida, ¿no? Ahora muy pocos rayaron en la grandeza pictórica y de maestros, ¿no? Algunos eran muy buenos maestros, pero pintores, digamos, de medio pelo y viceversa, ¿no? Solo, y ahí tuvimos la gran fortuna nosotros de tener al gran Gilberto Aceves Navarro, que era maestrazo. Un gran artista y también un gran maestro, gran pero maestro. Es un garbanzo de al libro. Bueno, y otros contemporáneos que tuviste. Exacto. Ahí, sí, claro. Increíbles, pero también el camino es, a veces uno cuando ve a un artista como tú y ve esas grandes obras expuestas, pues pareciera como que el camino es fácil y no. Por ejemplo, tú hiciste mucho tiempo pues pintura por encargo, ¿no? De los, sí. los bodegones, las chambas. Los retratos, que pueden ir desgastando el alma de un artista. ¿Cómo lograste tú pues mantener viva toda esta energía, esta furia, este sí. color dentro de ti, mientras pues sobrevivíamos y pasábamos allí, la claro, vida? Era como la doble vida de Verónica, ¿no? Como yo decía, de repente tenías que putear por un lado y por otro lado ser auténtico, ajá. ¿no? O ser tú. Y ahí, por ejemplo, mi esposa me ayudó mucho porque dijo, ya no pintes chingaderas, ¿no? Pinta lo que quieras. Y si nos morimos de hambre, pues así le hacemos. Vamos a morir entonces, contentos. Ya, exacto. No, porque efectivamente es algo triste que al final de tu vida, cuando ya tienes una carrera de lo que sea y no hiciste lo que querías y ni siquiera eres rico, entonces estás jodido porque muchos decían... Ahora que sea rico ya voy a pintar lo que quiera. Y luego ni eran ricos ni pintaron lo que quisieron. Entonces más vale que llegues al final y digas, bueno, hice lo que quise, que realmente es el verdadero éxito. Claro. Hacer lo que te dé la gana en lo que quieras. Ese es el verdadero éxito. Ya si además de eso te va bien económicamente y la puedes vivir no, a toda madre, mejor. Pero si no llegas a viejo... Y dices, aquí estás trabajando en alguna chamba X y tú querías ser cantante, querías ser pintor, escritor, y no lo fuiste, te faltó. Claro. Entonces ahí es donde hay que tener la decisión de decir hasta las últimas consecuencias con tus caprichos y pasiones, ¿no? Y creo que tal vez las personas que crean en general deben replantearse esa idea del éxito, así como tú lo dices, ¿no? Porque realmente sí, el éxito es hacer lo que uno quiere. Claro. Más allá de lo que opinen los demás, que casi siempre, tarde o temprano, terminan opinando favorablemente, pero sí. al principio es muy duro. Y yo a ti te agradezco mucho, además, que en tu arte, maestro Yasamuart, pues nos das a quienes vemos tus obras una experiencia que yo solo había conseguido a través de sustancias psicodélicas, que es la sinestesia. Exacto. Poder oler los sí. cuadros, poder escuchar la pintura, poder claro. tener experiencias sensoriales que trascienden sí. lo que es mirar una obra en un museo, ¿no? Así es. Uno se mete a las obras, siente la música que estás reflejando. ¿De dónde te vino esta manera de convertir al cuadro en una especie de escenario viviente? Claro, pues eso nace de la necesidad de ser original, ¿no? Que es una piedra terrible, sobre todo para los artistas jóvenes. Entonces, cuando estábamos en San Carlos, que la mayoría de los maestros eran grandes artistas y muchos parte de la ruptura, ¿no? Y nosotros éramos la generación de los 50. Y entonces queríamos ser distintos... Y de repente terminabas pareciéndote o a nuestros maestros queridos o a la Escuela de Nueva York o la parte matérica de la pintura europea, sí, sí, sobre sí. todo la española. Y en México, pues, de repente hacías un monstruito y era Cuevas. Hacías algo abstracto y Felgueres, García sí, sí, Ponce, sí. los desnudos maravillosos ¿cómo se llama? De Corsas, ¿no? Que yo quería pintar como Corsas y sí. me salían bastante bien. Gironella. Había muchos pintores que me gustaban tanto que podía pintar como ellos, ¿no? Y Aceves Navarro, que siendo mi maestro, me costó mucho trabajo también quitarme su influencia. Lo cual no me molestaba, ¿no? Porque a veces me querían agredir un poco, diciendo, ay, te pareces mucho a Aceves. Digo, pues, está bien, mientras no me digas que me parezco un pendejo, perfecto, ¿no? Eso sí sería, no digo nombres eso sí, sí. Para no ofender a nadie, sí. pero si me hubieran dicho otro nombre, a lo mejor hubiera dicho, oye, no la friegues, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso, yo, o sea, pues, está bien, si me parezco a Aceves, algún día ya me pareceré menos, ¿no? Pero sí, ese momento de la búsqueda fue decir, ¿cómo le hago para ser distinto? Desde aparte del seudónimo, ¿no? Entonces dije, voy a pintar la música, voy a pintar el jazz.
Pero eso no era tarea tampoco fácil, porque ya muchos artistas en la historia lo habían hecho antes, ¿no? Kandinsky, Klee, y muchos otros artistas, y había mucha relación de música, pintura, el action painting, claro. Jackson Pollock, Ornette Coleman, etcétera. Entonces, Jean Dubuffet, que incluso también hacía música. En fin, había muchas cosas que se parecían a lo que yo quería hacer. Entonces, la disyuntiva era hacerlo distinto y tener el sello Jazz à Mort. Entonces, claro. Ahí yo dije, y además, como tengo también la pasión de la música, y dije, como no puedo tocar el instrumento como quisiera, lo puedo pintar. Eso sí, creo que cada vez me acerco más a lo que quiero. Y justamente hacer que la gente escuche música, se emocione, se apasione, o te miente en la madre delante de un cuadro, ¿no? Claro. Pues no importa, lo que venga está bien. Bueno, y al final todo pintor y todo artista está en una lucha creativa contra sus propias influencias. Yo sí, veo claro. En tu arte es una pelea contra ti mismo. Exacto, pero sí. Claro que se perciben esas influencias y se agradecen, desde Rembrandt y Velázquez y Goya, sí. Hasta Jackson Pollock, sin duda, en este action painting. Y yo veo también a Orozco y a Lucian Freud y a muchos personajes que admiro. Pero claro, a través ya de un discurso muy propio, sí, pero no, nadie puede negar las cruces de su parroquia. Exacto, ¿no? En ese sentido sí, siempre al final de estos últimos años de trabajo, sí digo, cuando menos, creo que cada día me parezco más a mí, ¿no? Y eso es lo importante, cada día soy más yo y cada día mis brochazos y todas las pendejadas que pinte, todas las invenciones, cada día son más propias y siempre evidentemente alimentadas del arte universal. Entonces, de repente es muy bonito entrar a jugar con las ideas de otros artistas, con las tesis y reinventarlas y meterles tu sello, ¿no? Entonces, eso creo que, por ejemplo, después del enriquecimiento que te provoca el transcurso de la vida, del trabajo, de los años, de las pendejadas que pintas, de los fracasos, de los ensayos, etcétera, dices, bueno, como que ya ahora está el brochazo donde debe de ser, ¿no? La salpicada. A mí me gusta eso porque viendo toda tu obra que tiene que ver con la música de jazz o la música sinfónica, pues siempre he pensado que tú haces música con el pincel, ¿no? Sí. Incluso alguna vez Olivia Revueltas dijo, vamos a tocar este cuadro. Exacto, de Jazz à Mort. Así es, sí. Porque se puede tocar, se puede percibir. Pero ahora que vas a presentar esta exposición llamada Goles de Pintura. Y te escucho que tú hablas de jugar y pienso que en inglés tocar música sí. O jugar, pues, to play, ¿no? Sí, exacto. Entonces tú eres un gran jugador del arte y también como que el fútbol. Es una de mis pasiones también, y sí. Y se parece al jazz porque también es una improvisación. Exacto, de claro. Repente hay un solitario ahí que se avienta exacto. Una cosa espectacular y está completamente vivo, no hay un guión, no hay un trazo. Sí, una gambeta improvisada, una creación que, bueno, sobre todo los grandes futbolistas de la historia han sido creadores de poesía con el balón, ¿no? Bueno, tú conociste a un gran poeta y en su mejor momento, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, ¿no? Claro, sí. Sí, no, por ejemplo, en su momento Hugo era y sigue siendo el mejor futbolista que ha dado México, con todos sus vaivenes y sus controversias, pero bueno, ese ejemplo y algunos otros mexicanos, ¿no?, que han logrado llegar a esa altura de grandes genios del balón. Sí. Y afortunadamente también por la edad y por el tiempo me tocó ver desde, aunque sea en televisión, en películas, a Di Stéfano, Puskás, todos, y luego Pelé, Maradona, Messi, en no, fin, bueno. Una genios. Eusebio, genios, ¿no?, el Mundial del 70, etcétera. Entonces, por ejemplo, sí tengo eso, aunque llegué un poco tarde al mundo del fútbol. Primero fue la pintura, porque desde los 5 años tenía mi taller. El fútbol fue hasta llegar al barrio, San Pedro de los Pinos, barrio de muchos artistas, escritores, pero también futbolistas y toreros. Entonces, ahí se jugaba fútbol y había grandes futbolistas. Entonces, siempre ha habido esa pasión. Nunca tampoco he podido ser un gran jugador, soy bastante irregularzón, pero siempre con la garra. Me alcanzaba para divertirme y dar el ancho en algunos trances de pasión futbolera. Pero de repente alguien me dijo, oye, ¿por qué no has pintado algo del fútbol? Porque había hecho algunos dibujitos para los periódicos de mi pueblo, de Irapuato. Había hecho algunos dibujos ahí de partidos y todo eso. Pero de repente dije, sí, tienes razón, voy a pintarlo. Y sobre todo con el lado del humor y del placer, ¿no?
Pues de fútbol y de jazz y de música y de arte seguiremos platicando, pero vamos a escuchar un poco de música, muy si bien, te parece. Me parece perfecto. Como hablas del barrio, y yo sé que a ti te sobra barrio, sí. Sé que aunque te encanta el jazz, la cumbia, la verdad, tampoco sí. te suena mal. Soy malo, más bien casi no bailo, cosa que a mi mujer, que es gran bailarina, no le gusta, pero bueno. Pero te bailan los pinceles. Pero me bailan los pinceles. Así que vamos a escuchar otro musical con una banda cuyo nombre tiene su raíz entre los ritmos afroperuanos de la colonia y también de la colonia San Juan de Aragón y de Mixcoac y de Coyoacán. Vamos a darle un aplauso a Toromata. Viendo pasando las horas y las horas en acariciar tu piel. ¡Suena! Diccionario de neologismos, gitanjáforas y parasíntesis. Supercalifragilístico espiralidoso.
Gitanjáfora de la autoría de los hermanos Robert y Richard Sherman para la película de Disney Mary Poppins. Aunque fueron acusados de haber plagiado una canción de 1949 titulada Supercalafajalística Espírala Duyus. Este cóctel de adjetivos mezclados se dice justo cuando no se sabe qué decir. Supercalifragilístico espiralidoso. Fondo de Poesía Económica. Al borde, de Gloria Fuentes. Soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y, poco a poco, me fue dando sueño. Y aquí estoy, durmiendo al borde de despertar. Estamos de regreso en Me Canso Ganso. Seguimos platicando muy a gusto aquí con el maestro Yasamuart. Mientras escuchamos esta bonita música que te preparamos para que te sientas como en casa. Maestro. Gracias, muy bien. Oye, alguna vez te escuché decir que para hacer arte y para la vida hace falta barrio. Y claro, vaya que lo vemos de repente cuando vemos a algunos artistas que justo les falta ese barrio. Sí, exacto. Y como que no terminan de conectar un poco. En tu caso, ¿cómo fue esa vivencia de la calle, de jugar fútbol, cuando todavía se podía jugar fútbol, exacto, en la calle? Exacto, y no pasaban coches, pasaban allá las 500. Exacto, sí, ¿no? Ponía uno sus piedritas ahí de, sí, portería. O las mochilas, o los libros, o lo que fuera, ¿no? O las coladeritas famosas. Y luego ahorita la cantina, ¿no? La cantina, y luego ahorita a esa manera de socializar que se ha ido perdiendo, claro, pero sí, que siempre se agradece. Y que tú has creado también ahí un pequeño ecosistema alrededor de ti, de música, exacto, de bohemia. Sí. Cuéntanos eso del barrio, ¿qué significa, bueno, la pues, calle, el barrio, tu pueblo, todo el eso? El pueblo, ¿no? Desde Irapuato, por ejemplo, incluso hay una cosa que me encanta mucho de Irapuato, que además creo que es única, no sé si alguien tenga otras noticias, pero en Irapuato hay una tradición que se llama los barrios. Entonces, no sé si se hace en muchos barrios al mismo tiempo, no me queda claro, o nada más en determinado barrio, donde la gente puede llegar y meterse a las casas y te invitan un trago y te invitan comida y pasan ahí nomás, hola, qué tal, buenas noches. Y es una convivencia abierta, la puerta está abierta, entra el que sea. Y eso me lo descubrió mi abuelo, porque un día andábamos por ahí, dice, vente, vamos aquí. Le digo, oye, aquí no conozco a nadie, ¿qué es esto? Tú vente, que no sé qué. Ya nos metíamos, buenas noches, a saludando a todo el mundo, te invitaban ahí comida y todo, y te ibas a otra casa. Ah, y así, padre. Entonces todo, ahora ya la violencia que hay en mi pueblo, tristemente, no sé si siga permitiendo eso, pero eso se me hacía maravilloso y eso es creo que único. El pues sigue hecho entrando todo el mundo a todos lados, más que ya con el cuerno de chivo. Ya sin permiso, ¿no? A fregadazos. Pero sí, eso es maravilloso, el barrio, y desde luego en todas las colonias populares, siempre habrá eso, la tienda de fulano, la carnicería, el mercado, lo que sea. Y esa manera de nutrirte, que además está metida en todo, en el arte, en la poesía, en todo, en las canciones, en todo. Ahí está todo lo que somos, el pueblo y todos sus vaivenes, etcétera. Entonces siempre, y creo que, como digo, sí, no solo para pintar y para jugar fútbol, pues para vivir se necesita barrio. Y eso te hace incluyente y no andas ahí con mamadas de que te sientes de mucha parafina y el otro es menor. O no. Todos somos iguales. Así ahora es que estamos en días recientes de que nos va a llevar la chingada algún día, pues todos vamos para el mismo camino, el mismo fin. Claro. Pero mientras tanto hay que convivir, divertirnos y compartir justamente esa sabiduría de barrio. Y el que no la tenga, pues que se dé una embarradita de, claro, perdido, ¿no? Una embarradita no se da. Además aquí el barrio le enseña a uno filosofía profunda. Por ejemplo, si nos vamos a ir a la chingada, pues vámonos puebleando. Exacto, maestro, eso, ¿no? Sí. Bueno, se la va pasando uno ese término me encantó, dice puebleando, ¿no? Es lo más que bonito. Que te la mienten aquí luego por acá.
pasas a la cantina a saludar a todos los cabroncitos y luego no sé qué. O sea, eso es maravilloso. Irse puebleando para llegar a la chingada es maravilloso. Y siempre, creo que además es un lugar maravilloso. Y bueno, tantas teorías que ha habido desde la... la chingada madre, todas las tesis de Octavio Paz, los poemínimos de Fraín, que me gusta mucho que los citas aquí con frecuencia, claro. mi poeta favorito y paisano. Lo único que me quedó pendiente es ponerme una buena borrachera con el gran cocodrilo. Unos poemas en servilletas. No, sí, porque yo le hice muchos homenajes y muchas cosas inspiradas en sus poemínimos. Y pinté precisamente unos cuadros que se llama El Cocodrilo Nalgaísta. Entonces, y su manifiesto nalgaísta, ¿te acuerdas? Nalgaístas del mundo, unidos. Un día en Navidad, con niños y todo, se me ocurrió poner a uno de mis hermanos a que lo leyera. Y una buena parte de la familia se encabronó y casi me corren de la fiesta. Porque estaba leyendo el manifiesto. Pero era cultura, era enseñanza. Aquí ¿no? todos somos nalgaístas, ¿verdad? Todos. Así que no. Entonces, en ese sentido, sí hay mucha gente que te deja esa enseñanza, ¿no? Y Efraín es uno de mis grandes, además de paisano, otro de los grandes guanajuatenses. Universales, maravilloso con su sentido del humor, de la vida, su pasión y sus letras, también apasionado del fútbol, iba al Atlante y maravilloso compañero de barrio, aunque sea en la imaginación. Increíble que siendo un estado que tiene fama de conservador, nos dé artistas tan irreverentes, ¿no? Yo que es por lo mismo, Ibargüengoitia. Por ejemplo, la película esta de, ¿cómo se llama? Estas ruinas que ves, maravilloso. Además salen ahí en su esplendor unas muchachas deliciosas en plenitud, además, ¿no? Así es. Divertidísimo. Y sí, yo que eso, pero es parte justamente, mi padre era un irreverente. Mis abuelos querían que fuera sacerdote y salió más bien un diablo borracho y bohemio, creativo, genial, pero sí todo lo contrario de lo que esperaban mis abuelos, pero qué bueno, porque si no, quién sabe qué sería yo, a lo mejor un próspero y pendejo comerciante. Tu padre te marcó mucho ese espíritu, ¿no? Entonces, mi papá me enseñó toda la locura, la irreverencia, el arte, la pintura, las pasiones amorosas, taurinas, futboleras, la literatura, el amor también por López Velarde, que mi papá escribía. Tiene un poema dedicado justamente a Irapuato, que es como una paráfrasis de La Suave Patria, pero de La Suave Pequeña Patria sería en este caso, dedicado a Irapuato, que me gusta mucho con versos que se me hacen muy bien logrados y que me dio mucho gusto acá ahora que andamos moviendo papeles, encontrarme unos fragmentos que me faltaban. Entonces eso es maravilloso y de ahí me viene toda la locura, ¿no? Y la música. Mi abuela era cantante de ópera, entonces siempre hubo música en la casa y de ahí, sin saber que algún día ese iba a ser el camino que me llevaba a ser un pintor diferente a otros por el lado de la música. Oye, ¿no? Pero ¿y el jazz cómo llegó? Porque, bueno, pensaba que te tocó no solo conocer a Hugo Sánchez y verlo jugar, sino que también viste jugar a Miles Davis. A Miles Davis, claro. ¡Qué barbaridad! Sí, a Miles, a Ornette Coleman, que eran... Algunos pues ya se habían muerto, no los pude ver. Pero algunos de los que todavía estaban vivos la primera vez que pude ir a Nueva York, pues fue un oasis, ¿no? Ver a Charlie Parker, aunque sea en una película, a Coltrane. Marsalis. ¿No? Marsalis ahora, ¿no? Aquí. Ahora que vino, le pinté una orquesta de la orquesta de Marsalis y otras. Pero sí, esas visiones de los grandes músicos, ¿no? Y las grandes coincidencias, porque en la historia del jazz ha habido muchos jazzistas que pintan y muchos pintores que te queremos tocar. Bueno, Charlie, tú tocas la batería. Charlie Parker intercambiaba clases de saxofón que le daba un pintor y el pintor le daba clases de pintura, ¿no? Pero luego hay otros que, por ejemplo, como por ejemplo, te decía, Jean Dubuffet tenía su estudio incluso y grababa discos de con su música, desde luego más conocido como pintor. Pero está Larry Rivers, que era un gran saxofonista, tenía una banda y también uno de los grandes pintores de la Escuela de Nueva York. ¡Ah, qué maravilla! Este otro baterista que ya está grande, francés, también pintor abstracto y francés. Hay muchos que han logrado más o menos una carrera equilibrada
entre pintura y jazz, ¿no? Y que entienden que hay una relación sí, ahí simbiótica. Siempre, de todos modos, algo predomina sobre el otro. Son siempre mejores pintores que músicos y viceversa. Yo, por ejemplo, pues no me considero un músico aficionado porque es una necesidad. Pero bueno, los años que tengo, que son más de 60 de pintar, no los tengo de tocar claro. ningún instrumento. ¿Quién sabe además qué pasaría, no? Mi papá cantaba bonito, componía canciones, pero no tocaba ningún instrumento, ¿no? Más que la botella. Y, que vaya, que el botellófono. El botellófono requiere. El botellófono tiene. Mucha constancia. Hay que afinarlo también. Se afina uno se ahí afina, con el botellófono. El botellófono. Y bueno, en tu caso, yo creo que tú eres un músico total que. A veces te veo en los documentales que hay, sobre todo este increíble Vivir la Vida como Jazz, sí. pues que a veces percutes el cuadro, ¿no? Sí, claro. Sí le doy sus manos. Como si fuera una baqueta, le das porque esa pasión, y eso también fue una enseñanza en mi papá. Cuando pintábamos, a pesar de que hacíamos chambas, de repente mi papá sí me decía, píntale con huevos, ¿no? Con pasión. No, así de aputito ahí, en aquel entonces se decía sobadito, ¿no? Que así que está muy modosito acá. Que desde luego en la historia de la pintura ha habido grandes pintores muy detallistas, muy minuciosos, pero una cosa es pintar minucioso. Había unos que pintaban de frac de alfombras persas en la sala de su casa, ¿no? Por ejemplo, Magritte. Baltius, sí. En fin, muchos eran muy elegantes, pero y no salpicaban ni madre. Y ¿no? otros en bolas, como pero el maestro Klimt. Exacto, pero otros son pinche desmadre. Válgame. Mira, como las apariciones de París, ¿no? De. Oui, c'est moi, c'est le jazz singer. Quiero que usted me retrate, maestro. ¿Momento? Muy bien, perfecto. ¿Qué va a hacer? Perdón, maestro, no sabíamos que. Está un poco loquita nuestra becaria. ¡Wow! Bueno, wow, Oye, Sabi, bien. Hay una jazzista en potencia. Muy bien, una reminiscencia parisina de la bohemia. A ver si la invitamos a claro tu próximo un reventón. Un día que vaya a posar, claro. Ya agarraste boletos, Sabi. Voy a ser famosa. Bueno, pues quédate ahí cerca de los músicos para que se te pegue algo y nosotros vamos a otro número musical también. Muy bien. Con una banda que mete un molcajete sonoro y ahí mete ritmos como el funk, el hip hop, el rap y ritmos electrónicos para crear cumbiones para la gozadera. ¡Un aplauso para Toro Mata! ¡Uy! Toro Mata. Esto es Bailoteo, una canción empoderando a la mujer, cumbiatón, de Toro Mata, Canal 22, me canso ganso. Suena. Lo que quiere tiene estilo de Kutan, con las trenzas francesas y falta diminuta. Tiene un aspecto medusa, el cual a todos nos gusta. Con el peje de Afrodita que enemigas disgusta. Casi si no sé qué magia, solo lo necesario. Pero trae un patacate que representa el barrio. Por si acaso, una virgen en el brazo y en el cuello un rosario. Por si viene un pelmazo, ven y a Toro Mata que no pare el bailoteo. Porque el DJ de la casa vino a reventar estéreos. Ven y a Toro Mata que no pare el bailoteo. Porque el DJ de la casa vino a reventar estéreos. Que es de suerte, casi nunca se arrepiente. Pero si la miras un bombón. Cuando camina con su escote, las miradas ya se enfila, bailando reafirma su bombón. Ella dice que es de suerte, casi nunca se arrepiente. Pero si la miras un bombón.
cuando camina con su escote. Las miradas ya se enfila, bailando reafirma su bom bom. Mira todo mata, que no pare el bailoteo, porque el DJ de la casa vino a reventar estéreos. Dile a todo mata, que no pare el bailoteo, porque el DJ de la casa vino a reventar estéreos. Bailoteo, 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 y que no pare este perreo. Bailoteo, 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 y que no pare este perreo. Suena. Isu. Mr. Shine. Ricky Perpón. DJ Isaac. Gracias. Bueno, pues ya tristemente hemos llegado al final de esta emisión, y yo la verdad quisiera seguir platicando más tiempo contigo, maestro Yasamar. De veras, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Aquí el Ganso se esforzó mucho para tocar el saxofón, Sabi, para cantar también. Todos ya te están queríamos. Invitados a la próxima llama ahí en el taller para espérate, pintar. Ganso, no nos tires aquí el mobiliario. Que posar y todo, ¿no? Y serán inspiradores los dos de todos mis brochazos y travesuras pictóricas. Increíble, ¿no? Maestro. Oye, y tenemos una cita también para ir a futbolera, ver sí. Esta exposición, Goles de Pintura, cuadros maravillosos del maestro Yasamuel, que se va a inaugurar en la Galería MAD, que es este Mercado de Arte, ¿no? Ahí, algo así, más o menos. Sí. Vamos a poner ahorita en el súper los datos para que puedan ir a esta exposición y conocer la obra del maestro Yasamuel, que bueno, yo soy admirador de este cuadro inmenso que está en el interior del Auditorio Nacional, sí, claro, por sí. Ejemplo, pero bueno, hay muchos lugares donde se puede ver tu obra, en la Guam Iztapalapa. Iztapalapa, sí. En galerías, bueno, está la de Oscar Román, la galería urbana, sí, que está al sur de la ciudad, y en algunos museos, y bueno, pues afortunadamente hay muchos foros para mostrar, invitar y compartir las travesuras pictóricas. No, tu ¿sí? arte, tu genialidad. Pero en este caso, además, es como una especie de preámbulo al mundial, ¿no? Para todos claro, los que somos pamboleros. Pamboleros de corazón. Y que ojalá que este mundial sí se cumpla esa profecía, amenaza, o no sé cómo llamarle, de que siempre reto a la selección a que haga mejor papel que los artistas mexicanos, pero al final nos lleva el carajo y siempre triunfan los grandes artistas mexicanos y no tenemos ese añorado partido o esa actuación estelar de México en un mundial. Sí, pero caray, bueno, no perdamos la esperanza. No hay que perder, sino mientras tanto el arte nos salva y que ruede la bola y echarnos unos tragos. Se gane o se pierda, hay que celebrar que estamos vivos. Hay que celebrar la que vida, podemos maestro. Pintar y que podemos patear un balón y reírnos de todo. Brindo ¿no? por ello, maestro Yasamuel, por tu obra genial. Muchas gracias por estar con nosotros. Saluda. Que viva Yasamuel. Gracias, Sabi. Gracias, Gancito. Gracias a los músicos del Titanic. La musa inspiradora, el Titanic y todos. A Toromata, por supuesto. Toromata, y bueno, bien. Amigos, nos vemos la próxima semana. Saludos. Adiós.